Cada día estás más hermosa. ¿No estás aburrido de mí después de tantos años? Jamás, jamás, amor. ¿Por qué dices eso? No sé. No me hagas. Oye, Wendy ya está durmiendo. David ha salido. Nos tomamos un vino y... Ay, mi amor, que... Me duele un poco la cabeza. ¿Por qué? Candela, tú nunca te enfermas. ¿No sería mejor llamar a un médico? No. Es un simple dolor de cabeza. Ya me tomé dos pastillas. Creo que lo que me hace falta es dormir. Bueno. Ven, descansa. Tranquila, ¿eh? Cecilia, espera, hablemos. Fernando, yo no quiero tu lástima, pero gracias por tratar de entenderme de todos modos. Cecilia, yo creo que todo esto de la ruptura con Vasco te tiene mal. Vasco te quiere mucho. Sí, claro. Es muy fácil querer a alguien que te mantiene, ¿no? Alguien que te da un cheque al mes. ¿Y su infidelidad? ¿Y la niña que hizo con otra persona mientras estaba conmigo? Mientras estaba casando conmigo. Eso no es querer a nadie, Fernando. Mira, yo sé que quieres mucho a Alejandra y está muy bien. Yo le deseo todo lo mejor del mundo. Es nada más que estoy triste por mí, porque a mí no me tocó que alguien me quiera así. Y estoy enojada porque he tomado malas decisiones y ahora estoy sola. Eso es todo. Cecilia, eres una mujer increíble. Vas a ser feliz. Es cuestión de tiempo. Yo creo que no. Hay que hacer una biopsia mañana mismo. Juanpi. Prométeme que pase lo que pase, nunca me vas a dejar. Por supuesto que no, mi amor. Ven, ven acá. Tranquila, ya. Tranquila. Este perfume se lo esparces en todo el traje a tu hijo. ¿Y con esto estará protegido? Con eso. Y con este amuleto. Es una pepita de oro. Pónsela en la camisa, en una cadenita, ya ve tú. Pero asegúrate que la traiga puesta. En ella rebotarán todos los daños. Si la trae consigo, al menos él estará sano y salvo. ¿A qué te refieres? Del resto de los presentes no puedo asegurar nada. Lo que sí te puedo asegurar es que mañana correrá sangre. ¿Cómo he podido equivocarme tanto? ¿Cómo he podido arruinar mi vida de esta manera? Cecilia, no te has arruinado nada. Eres una mujer bellísima, divertida, inteligente. Tienes un futuro por delante. Estoy sola, Fernando. Vasco te quiere. Y lo de Analía fue hace mucho tiempo. En ese momento era otra persona. Sí, pero yo sigo siendo la misma persona. Yo no quiero tener hijos, ni propios ni ajenos, no quiero. ¿Pero por qué? Porque no. No tengo instinto maternal. Nunca lo he tenido. No lo aprendí y tampoco lo heredé de mi madre porque ella tampoco lo tenía. A mi mamá le gustaba su whisky, sus amigos, salir, sus enamorados. Solamente se fijaba en mí cuando se quedaba sola.
Y entonces me miraba con odio, porque decía que yo era un estorbo, porque por mi culpa ella no había podido rehacer su vida. En fin, yo no quiero eso, no quiero tener a alguien que dependa de mí, a alguien a quien culpar, no quiero. Tu madre estaba equivocada. Yo podía pasar mis días en la casa de una amiga y ella ni siquiera se daba cuenta. Solamente se fijó en mí cuando yo crecí. Y sus amigos empezaron a mirarme de otra manera. Y eso no le gustó nada. Mi mamá se suicidó. Y dejó una notita que decía, por tu culpa. Eso es todo lo que decía la nota, por tu culpa. Nadie lo sabe, solamente yo. Tenía razón, si fue por mi culpa. Cecilia, tú no eres culpable de nada, de nada. Fernando, tú me entiendes. Yo soy igual a mi mamá. Me miro en el espejo y soy igual a ella. Igual. No, no. Tú no eres tu madre. Tú eres tú. Tu vida depende de lo que hagas con ella. Nada está escrito. Cecilia estaba... Perdón, Fernando, perdóname. Perdóname, Alejandra. Ay, Dios, lo siento mucho, perdón. Esto no debió pasar. Eso mismo digo yo. Alejandra, escúchame, Alejandra. Alejandra, espera. Alejandra, hablemos. Yo no sé si puedo hablar ahora, ¿ya? Alejandra, yo no tengo nada con ella. Fernando, los vi besándose, ¿cómo que no tienen nada? Alejandra, no es lo que tú te imaginas. Yo los vi. Alejandra, ella está mal. Está sola. Yo no quiero nada con ella y tú lo sabes. Yo doy la vida por ti. Precisamente me pregunto por qué pasó eso. Si da la vida por mí, ¿por qué? Yo también me lo pregunto. No sé qué pasó. Estábamos hablando y fue en fracción de segundos. Yo sabía que ella quería algo contigo porque yo lo sabía, yo lo sentía y te lo dije. Pero tú sabías que yo no quiero nada con ella. La única mujer que me importa en este mundo eres tú.